Como mínimo propusieron construir 100 viviendas. Servicios de salud gratuitos para detección de cáncer de mama es lo que dice el diputado Eduardo Ramírez Aguilar. Gobierno federal. El gobernador de Chiapas entrega tarjetas para la reconstrucción de viviendas en Villa Flores. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que estén con nosotros. Estamos transmitiendo desde la capital chiapaneca. Carlos, buenos días. Buenos días, Debian, buenos días a todos. Un placer saludarlos como siempre a esta hora de la mañana. Y bueno, empezamos con las noticias. Le comento que, bueno, descartan esto de la transmisión del VIH-SIDA para transfusión sanguínea. Vamos a ver la nota. El director del Banco de Sangre, doctor Herminio Chanona, Benjamín Tondopó Domínguez, descartó que se hayan presentado casos de transmisión de VIH por donaciones altruistas por transfusión sanguínea. En ese sentido, resaltó que cuentan con la certificación del primer lugar a nivel nacional en materia de filtros y cumplimiento de la NOM 55, toda vez que las donaciones altruistas son revisadas antes de suministrarse a algún paciente. Aclaró que el Banco de Sangre en Chiapas trabaja con estrictas normas de control externas de calidad, las cuales son procesos ya establecidos y previamente normados que permiten la valoración puntual no solo del tipo sanguíneo, sino de la confiabilidad de la sangre. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos a otro tema, presentan evaluación de Cabildo Municipal. Como parte de un ejercicio de transparencia, integrantes de la Asociación Civil Ligalab, Ideas que Unen, presentaron un informe de las actividades que realizan los funcionarios que integran el Cabildo Municipal de Tuxtla Gutiérrez, basado en el tiempo de duración de las sesiones, asistencias y falta de los municipios, así como el uso de la voz y los dictámenes votados en sesiones. Carmen Elizabeth Villa Chávez, coordinadora de proyectos, mencionó que se trata de un ejercicio que acerca la información que se genera a la ciudadanía. Sin embargo, solamente se notificó a los ciudadanos la instalación de 30 sesiones, lo equivalente a un 17.8% de todas las que se realizaron en un periodo de 2 años. Finalmente, algunas de las recomendaciones que emitieron los integrantes de dicha asociación es que los servidores públicos asistan con regularidad a las sesiones, que se discutan los dictámenes, que se grabe la totalidad de las discusiones y que se notifique a la ciudadanía de todas las reuniones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Con respecto al transporte público, choferes asalariados piden ser regularizados. Más de 500 choferes del transporte público en la modalidad de taxis de Tuxtla Gutiérrez pidieron ser regularizados a las autoridades correspondientes para poder seguir llevando el único sustento económico a sus hogares, ya que no estar oficializados les trae consecuencias administrativas. Se tratan de trabajadores al volante que llevan más de 10, 15 o hasta 20 años en dicho oficio. Organizados bajo el Frente Único de Choferes Asalariados, pidieron una regularización para trabajar plenamente y poder pagar las unidades nuevas que acaban de sacar de agencia. La ley es clara y establece que se debe unir ciertos requisitos. Ellos, los choferes, ya lo reunieron y ya hasta rebasaron la antigüedad. Algunos tienen hasta 30 años al volante. Por eso la necesidad de ser tomados en cuenta a la brevedad, indicó Julio César Méndez Moreno, líder de Avanzamos Chiapas. Y es que la mañana de ayer, centenas de taxistas se manifestaron en una caravana motorizada desde el Estadio Víctor Manuel Reina hasta la Secretaría de Transportes, para poder ser escuchados en su demanda. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Sicotencal. Toda esta marcha, manifestación, es que lo hicieron asalariados del transporte concesionado y piratas. O sea, exigiendo a los piratas concesiones. Para empezar, deben respetar ellos la ley. Ayer se armó un caos en Tuxtla Gutiérrez por esta marcha y por otros manifestantes, unos delincuentes, porque no se puede llamar de otra cosa, encapuchados, que dijeron que eran normalistas, pero encapuchados, vaya usted a saber quiénes eran. Pues otro tema, alumnos reciben clases todavía en las calles. Debido a que 3 salones presentan afectaciones y las paredes y muros se encuentran agrietados, alumnos de la Escuela Primaria del Estado Juan Benavides, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, recibieron sus clases en las calles aledañas a la institución en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde
y de 3 a 6 de la tarde, informó Luis Castillo, presidente del Comité de Padres de Familia. En ese sentido, comentó que hay 40 profesores y 670 alumnos de ambos turnos que se encuentran en esta situación, y las actividades continuarán mientras no exista una respuesta contundente por parte de las autoridades estatales. Finalmente pidieron el apoyo de la Secretaría de Educación para encontrar una alternativa que sea de beneficio de los alumnos, porque ya existe un dictamen de riesgo de protección civil, donde la escuela no es habitable. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Tras el terremoto que sacudió a algunos municipios acá en el estado de Chiapas, pues bueno, como mínimo propusieron construir 100 viviendas en algunos municipios de la zona del Soconusco. Vamos a ver. La Asociación Civil Hábitat para la Humanidad México propuso bajo su esquema de trabajo y organización construir al menos 100 viviendas en los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan en ayuda a las familias damnificadas por el pasado terremoto del 7 de septiembre. Esta asociación, que articula recursos de diferentes fuentes, propuso reconstruir estas viviendas mediante el acompañamiento profesional en la construcción de programas sociales para producir con calidad la mayor cantidad de apoyos a las familias. Sabemos que en Chiapas, antes del sismo, más de 1.400.000 personas se encontraban sin calidad ni acceso a vivienda. Sin embargo, hoy la situación se ha agravado. De los 122 municipios, 90 se encuentran con declaratoria de desastre, indicó Luis Armenta Fraire, subdirector de Hábitat para la Humanidad. Agregó que según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, en Chiapas quedaron 58.366 viviendas con daños parciales o totales en los 90 municipios de los 122 del estado. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Xicoténcal. Ya reapareció Juanita García Palomares, que fue dirigente del desaparecido Partido Frente Calenista de Reconstrucción Nacional en Chiapas, ¿se acuerda? Y que anduvieron metidos ella y Manuel Ansaldo Meneses, su esposo, en invasiones de predios en gran parte del estado. Hace ya muchos años, allá por la época del gobierno del camellito Julio César Ruiz Ferro. Ya reapareció, ahora dice que empresarias expondrán soluciones para encontrar nichos de oportunidades. Juana García Palomares, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias del Campo, dio a conocer que se reunirán en la ciudad de San Cristóbal de las Casas para reorganizarse y buscar soluciones dentro del tema de la producción y fortalecerse como gremio. Explicó que son una organización integrada por mujeres empresarias de los 32 estados del país que producen desde café, miel, flores, granos, frutas hasta vinos, entre otros, y que buscan una mayor organización y mejor capacitación para poder encontrar los nichos de oportunidad para mejorar la situación del sector empresarial de las mujeres. La empresaria destacó que los principales problemas que enfrentan como sector es la falta de financiamiento, asesoría técnica, comercialización y, en general, desarrollo humano. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. La Canaco firma convenio para generar sinergia de comercialización. El presidente de la Canaco Servitur, Óscar Gabriel Corzo Tobilla, signó un convenio de colaboración con su homólogo de la Ciudad de México, Humberto Lozano Avilés, que les permitirá a los agremiados de esta cámara en la entidad una mayor comercialización que permita, a su vez, el desarrollo económico en la entidad. Gabriel Corzo, entrevistado en el marco de la Convención Anual de la Canaco, resaltó que la Cámara Nacional de la Ciudad de México tiene una gran trayectoria en capacitación y vinculación en el ámbito nacional e internacional, que bien podrán aprovechar los empresarios chiapanecos para intercambiar experiencias sobre los beneficios comerciales con otros países y emprender negocios hacia nuevos horizontes. La intención de hacer los eventos fuera de la Ciudad de México es precisamente promover la derrama económica que se pueda dar en el lugar de la convención por parte de los agremiados, así como la vinculación entre cámaras para la generación de sinergias que permitan una mayor comercialización entre ambas entidades, sostuvo. Con información de Harald Flores, para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Dicen los expertos que existe potencial para desarrollar la química e ingeniería verde. Chiapas tiene un gran potencial para desarrollar proyectos dentro de la química e ingeniería verde, tanto por la biomasa o biodiversidad que posee la entidad, destacó el investigador del Instituto Politécnico Nacional, Sergio Odín Flores Valle. Dentro del marco de la 11ª Cátedra Nacional de Química CUMEX 2017, Dr. Mario Molina Enríquez, en el evento que se desarrolla hasta el día de hoy en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas,
El profesor dijo que estas áreas permitirán mantener una relación de equilibrio con el medio ambiente sin atentar y sobreexplotar los recursos naturales y obviamente sin causar impactos sobre el medio ambiente tanto con desechos o residuos industriales que contaminen. Consideró que con la ingeniería y química verde se pueden desarrollar muchos proyectos en Chiapas al contar con una cantidad astronómica de recursos que se pueden emplear en beneficio de la población, como por ejemplo transformar plantas para obtener productos de la industria farmacéutica, comestibles, cremas, detergentes, entre otros. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Apuntan los expertos que es necesario usar macrovertebrados para monitorear y rehabilitar los ríos aquí en el estado de Chiapas. Perla Alonso Eguía Liz, investigadora del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, declaró que es necesario realizar más estudios para la conservación de las cuencas y ríos de Chiapas a través de especies como los macrovertebrados para determinar el nivel de contaminación en los mantos acuíferos y poder rehabilitarlos. Señaló que los ríos en Chiapas no se encuentran en la mayor proporción en estado contaminado, sin embargo, son evaluaciones de criterio muy amplio por lo que es necesario realizar estudios particulares en diferentes cuencas en la zona central y costeras. La especialista llamó a cuidar las cuencas y no solo las partes bajas, por lo que resaltó la importancia de usar las especies de las faunas como lo son los macrovertebrados, porque ellos son los que distribuyen y permiten que ingrese la materia y energía a los ecosistemas, y con ello las diferentes redes tróficas que le dan sustentabilidad a los ríos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. ¿Por qué se roban el dinero del erario público si después van a estar llorando? Usted dice, piden asilo esposa y secuaz de Duarte. Karime Macías, esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, pidió asilo político en Gran Bretaña y su prestanombres, Moisés Mansur, en Canadá. Se dicen perseguidos. Ahora resulta que son perseguidos políticos. Pero son una bola de ratas que se roban el dinero del erario público. Y algo también que uno se encuentra en las redes sociales, suplican al ejército no destruir cultivos. Y dice, durante operativo de erradicación de amapola, militares hallaron una nota con la súplica de un campesino. No me tumbes, por favor. O sea, por aquello que van a destruir la amapola, que se da en medio de las milpas, y pues se pasan llevando la milpa, que es la vida y economía de los campesinos. Vamos a otra información. Esto sí es cierto, mire usted, y urge que se pongan las pilas los presidentes municipales, los 122 presidentes municipales de Chiapas, porque el SAT no se anda con juegos. Todos los municipios de Chiapas tienen irregularidades con el pago de impuestos ante el SAT. En una reunión de trabajo que sostuvieron alcaldes del estado con el titular de la Secretaría de Hacienda en la entidad, Humberto Pedrero Moreno, se aseguró que todos los ayuntamientos de Chiapas presentan irregularidades con el Servicio de Administración Tributaria debido a que no se han hecho los pagos del impuesto sobre la renta. En ese sentido, el funcionario estatal comentó de que en caso que no se realicen estas acciones, en enero de 2018 se podrían realizar denuncias penales en contra de los tesoreros e incluso de los presidentes municipales. Finalmente, el titular de la Secretaría de Hacienda en el estado señaló que este problema debe solucionarse porque en noviembre de 2018, cuando lleguen las nuevas autoridades, no van a querer liquidar los impuestos que dejaron pendientes otros funcionarios. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La CEDESOL acuerda estrategias con empresas y proveedores. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, informó en Chiapas que los proveedores de materiales y los empresarios del ramo ratificaron su disposición para agilizar la reconstrucción de viviendas en el estado. La estrategia prevé que los proveedores colocan a la venta productos de calidad a precios competitivos con el compromiso de hacer la entrega del material hacia las comunidades más apartadas de la entidad. Así también, los empresarios de la industria de la construcción se comprometieron con las autoridades federales, pero principalmente con los chiapanecos, a tener la disposición de brindar asistencia técnica para el levantamiento de las viviendas. Con información de Harald Flores, para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos a otro tema, servicio de salud, gratuitos para la detección del cáncer de mama, propone Eduardo, o ofrece Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Eduardo Ramírez Aguilar gestionó servicios de salud gratuitos para la detección oportuna de esta enfermedad.
beneficiando a cientos de mujeres en esta capital chiapaneca. Acompañado de los legisladores Dulce María Rodríguez Obando y Carlos Pernagos Vargas, Eduardo Ramírez manifestó que este tipo de beneficios han sido gestionados con un cuerpo médico de buena voluntad, lo que habla bien de su vocación como es el servicio al prójimo. Durante este emotivo evento, Eduardo Ramírez reconoció que esta enfermedad mantiene una alta prevalencia en la población femenina de Chiapas. Por ello, dijo, tenemos que fortalecer la cultura de la prevención, de la mano con un estilo de vida saludable que inicie desde los hábitos que se adquieren en la familia. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, gobierno federal, no dejará solos a los damnificados. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que algunas personas que no resultaron afectadas por los sismos de septiembre en Chiapas y Oaxaca han buscado cobrar de forma indebida los apoyos económicos que ha dado el gobierno para la reconstrucción de viviendas. Durante una gira por Santo Domingo Ingenio, Oaxaca, reprobó la actitud de personas que se han aprovechado de la situación y han querido cobrar los apoyos, aun cuando no resultaron damnificadas a consecuencia de los movimientos telúricos. Ante esta situación, la entrega de tarjetas con recursos para reparaciones o reconstrucción de viviendas en esas entidades se realizará de manera gradual, una vez que se termine de verificar los censos, sobre todo en los municipios de Juchitán y Tehuantepec, en Oaxaca. Además, expuso que para entregar los monederos electrónicos para la compra de material y el pago de mano de obra, se tiene primero que remover los escombros y limpiar los terrenos donde se construirán las viviendas, a fin de asegurar que los recursos se apliquen en la reconstrucción. Asimismo, enfatizó que la reconstrucción ha sido gradual por el despliegue logístico que implica llevar los materiales de construcción y los recursos económicos a las localidades dispersas. Bueno, 19 de octubre, que es hoy. Dice, desde el 7 de septiembre que ocurrió el terremoto de 8.2 grados, el comercio establecido de la región, o sea del Soconusco, atraviesa por una severa recesión económica, por lo que se ha solicitado al gobierno federal la condonación del pago de impuestos en por lo menos el 50%, afirmó el presidente de la Canaco Servitur Tapachula, Carlos Murillo Pérez. No están de acuerdo con la prórroga, la que por cierto dice ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero en nada vendrá a ayudarlos porque de todas maneras tendrán que pagar y el problema es que no hay ventas. Se han desplomado hasta en un 50%. Ahí está, no quieren prórroga, sino que les hagan un descuento de cuando menos el 50% en el pago de los impuestos los comerciantes de Tapachula. Vamos a otro tema, entrega el gobernador Manuel Velasco Cuello tarjetas para reconstrucción de viviendas en el municipio de Villaflores. El gobernador Manuel Velasco Cuello y el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, entregaron recursos para la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 7 de septiembre en el municipio de Villaflores. En su recorrido por las comunidades Joaquín Miguel Gutiérrez y Agrónomos Mexicanos, el mandatario y el titular de CEDESOL hicieron entrega casa por casa de las tarjetas y supervisaron que las personas estén recibiendo la ayuda y atención necesaria. En ese sentido, Luis Miranda Nava reconoció la gestión del gobernador Velasco para lograr de inmediato los recursos del Fondo Nacional de Desastres, FONDEN, y comenzar con la reconstrucción en estas y otras comunidades de la región frailesca. Cabe mencionar que los trabajos se tienen previstos en un periodo aproximado de 4 meses y para quienes deciden que se les construya será una vivienda con 2 habitaciones, sala, cocina, comedor, un baño y patio trasero. Para agilizar este proceso, la CEDESOL también estableció una estrategia de colaboración con empresas constructoras y proveedores de materiales en Chiapas. Viernes 20 de octubre del 2017, si no mal recuerdo, hoy 20 de octubre, se cumplen 22 años de aquel sismo de 1995 que se suscitó en Chiapas con epicentro en la región de la Frailesca. Si no mal recuerdo, fueron 22 años. Bueno, hoy vamos a ver portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Federación no abandonará a damnificado, dice el presidente Enrique Peña Nieto. El Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto reprobó la actitud de personas que han querido cobrar apoyos sin ser afectados. Sí, no tienen ni tantita jefa estos abusivos. Ciudadanía repudia violencia de encapuchados ayer en la capital chiapaneca. Funcionario de Icoso lleva a la ruina a humilde boceadora. Se trata de doña Araceli,
que lleva añísimos vendiendo los periódicos y revistas en la Plaza Cívica de Tuxtla Gutiérrez, un tal David León Romero, que es el que maneja las finanzas del gobierno del estado para la adquisición de espacios en los medios de comunicación nacionales e internacionales, el que se está llevando la lana de Chiapas hacia la Ciudad de México y se va a ir contento con su cargamento como el jibarito cuando termine esta administración. No le paga a los medios de comunicación, hasta una voceadora le deben 80,000 pesos y le dijeron, te vamos a dar la mitad si quieres, si no déjalo. Así, de ese tamaño, es este funcionario, David León Romero, uno de esos que vienen de la Ciudad de México cada sexenio a hacerse de mulas pedros. Gestionan servicios gratuitos para detección del cáncer en el Congreso del Estado. Entrega a Manuel Velasco Cuello tarjetas para reconstruir viviendas. En la contraportada, aquí en Tuxtla, dice, por el Tuxtla que queremos cero tolerancia. Somos fuertes en la prevención e implacables en la detención, afirmó Moisés Grajales, secretario de Seguridad Pública Municipal, al detener a una nueva banda delictiva. También en Tuxtla, ladrón es detenido y entregado a la policía. Allá en Tonalá, secuestran a niño tras asalto a domicilio. En atletismo, Halloween Race, invitan a participar en la justa atlética de 3 y 6 kilómetros de distancia el próximo 11 de noviembre. Siniestro pasado, Tribunal y Fiscalía Electoral buscan prevenir delito en urnas, publicado el sábado 15 de octubre del 2005. En la sección de opinión, hoy están mis compañeros Alejandro Moguel Serrano, Rafael Victorio Ruiz y su servidor Carlos César Núñez Martínez. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, del viernes 20 de octubre del 2017. Y bueno, Carlos, nos vamos con la sección de cultura y espectáculos. Vamos a verlo. Para mantener viva la memoria de Juan Bañuelos, la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, organizó una charla con la participación de Jaime Labastida, María Baranda y Micaela Morales, quienes recordaron la obra y vida del poeta chiapaneco. El evento se realizó en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Su amigo y compañero literario Jaime Labastida expresó que Juan Bañuelos fue su hermano por elección desde 1957. Nos unió el más profundo amor por la palabra poética. Fue la palabra la que nos hizo hermanos. Nada ni nadie podrás jamás destruir este mi recuerdo encendido de Juan Bañuelos. Labastida recordó que la vida los apartó en varias ocasiones y tuvieron discrepancias en el carácter político e ideológico, pero jamás le ocultó su punto de vista discrepante. A pesar de esto, mantuvimos una amistad inquebrantable, que solo la muerte ha podido destruir. Bañuelos fue una suerte de guía, un descubridor de poetas, de poemas, de ritmos y de eufonías. La embriaguez de la música era el centro exacto de la palabra, dijo Labastida. Para TVO de Cuarto Poder, Darwin Mendoza. Acostumbrado a estar fuera de los protagónicos, se reconoce como un personaje que le gusta estar en la parte de creación de los eventos que vanaglorian a los otros, no adjudicarse el papel importante del acto, pero en esta ocasión, Rafael Molina Matus era el objeto del homenaje al hombre a quien se dedicarían toda una serie de actividades artísticas para celebrar su dedicación a promover las artes desde su trinchera. Ante ello, grupos y asociaciones como el Movimiento Ciudadano por la Cultura, que él preside, así como la Asociación de Egresados del Politécnico, el Grupo Chocamay, la revista De Aquí a la Luna y poetas independientes se reunieron en el Museo del Café de Chiapas para brindar un homenaje a este promotor de la cultura, quien dijo sentirse emocionado y nervioso a la vez. Al homenajeado se le preguntó qué es para él el arte, a lo que dijo, el arte lo podemos ver desde las cuevas de allá de Altamira, donde los hombres de la caverna dejaron plasmados sus dibujos, o en el Machu Picchu, en donde las grandes manifestaciones de arte se encuentran en aquella zona, e inclusive aquí en México, en Palenque o en Chichen Itza. El arte es la manifestación más elevada de la conciencia humana, finalizó. Para TVO, Darwin Mendoza. Viernes social, aquí está el que sabe de deportes, Toño Zúñiga. Buen día, Toño. Buenos días, Carlos. Hola, Toño. Pues arrancamos rápidamente, ¿no?, con los deportes a nivel local, con el atletismo, en donde llevarán a cabo la carrera Halloween Race de 5 kilómetros. El próximo 11 de noviembre a las 19 horas se llevará a cabo en la capital chiapaneca la primera edición de la carrera pedestre Halloween Race, por lo que invitan al público en general a tomar parte en las distancias de 3 y 6 kilómetros. La finalidad es festejar el Día de Muertos con un evento deportivo y recreativo. La carrera tendrá como salida y meta el Parque Chiapasiónate. La ruta de 3 kilómetros retornará en la estatua de la Diana Cazadora y la de 6 kilómetros en conocida tienda comercial. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez.
Para conmemorar el Día del Médico, el próximo 22 de octubre se realizará la 29ª edición de la carrera atlética Día del Médico 2017, con distancia de 5 kilómetros, y la cual tendrá como salida a las 8:30 de la mañana en el Parque Central, con meta en el Parque Recreativo Cañahueca. La convocatoria fue lanzada este jueves de manera oficial en las instalaciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud por el doctor Francisco Ramos Narváez, quien estuvo acompañado de Roberto Maza Suárez, presidente del Club de Corredores de Cañahueca, quien dijo que los interesados podrán inscribirse una hora antes del disparo de salida de la carrera, de manera gratuita. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Rayados de Monterrey logró posicionarse en el primer sitio de la tabla general de la Liga de Fútbol 7 entera TMX, luego de haber derrotado en la primera jornada a Leones Negros de la UDG por marcador de 8-4 en la cancha sintética de Sears. El actual campeón se plantó con autoridad ante los melenudos y mantuvo la posesión del balón durante todo el juego para tomar ventaja de inmediato en el marcador y dejar sin posibilidades a su rival con una goleada que los dejaría en el sótano general. En el segundo peldaño se ubicaron los Pumas del UNAM luego de haber obtenido los 3 puntos ante Necaxa de forma automática, ya que los hidrocálidos no se presentaron en tiempo al compromiso pactado el día domingo para adjudicarse en el 9º lugar. Por su parte, Cuervos dio la sorpresa en su debut tras haber dominado categóricamente Jaguares de Chiapas para sumar 3 puntos y ubicarse en el 3er peldaño, mientras los chiapanecos se quedaron en el 8º puesto de la clasificación. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. En el fútbol americano continúan partidos amistosos de la categoría juvenil A. Este viernes continuarán los encuentros amistosos correspondientes a la categoría juvenil A del Campeonato Estatal de Fútbol Americano de ACHFA, iniciando con el duelo entre Ocelotes de la UNACH y Linces de la UVM en punto de las 16 horas en el Estadio Samuel León Brindis. Los felinos de la UNACH buscarán sacar un buen resultado ante un rival como los de la Universidad del Valle de México y seguir afinando los detalles previo al inicio del torneo regular, donde tratarán de hacer un mejor papel que en las ediciones anteriores. Por otro lado, Linces buscará poner en alto el nombre de su equipo en esta nueva pretemporada, en la que buscarán llegar lo más lejos posible y ser protagonistas para pelear con los grandes por un lugar en los playoffs del torneo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. En el voleibol, Macho Pecho Peludo va por el liderato de la doble fecha. Este sábado en punto de las 9 de la mañana en las instalaciones del Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos y el Parque del Oriente se jugarán los partidos de la jornada 8 de la Liga Municipal de Voleibol OMA en lo que respecta a la primera fuerza varonil, donde la escuadra de Macho Pecho Peludo sostendrá 2 duelos, primero ante CFE para luego dar inicio a su duelo contra Surimbos. En otros enfrentamientos, Lion Gaming se estará enfrentando a Deportivo Magosa y luego lo hará ante Transportes, mientras que Novatos lo hará ante Mactumaxá y Leones frente a Enigma. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. En Tocho Bandera, Atlas aplasta a Zorros en la jornada inaugural. En la cancha de flag football del Parque Recreativo y Deportivo Cañahueca, se jugaron los duelos de la jornada 1 en la primera temporada de la categoría infantil, en las modalidades de Rabbits y Liebres. De la Liga Municipal de Tocho Bandera y la escuadra de Atlas logró imponerse de manera contundente ante su similar de Zorros por marcador de 54-0. En otros resultados de la Rabbits, Linces derrotó 12-0 a Osama Kappa y Osos cayó 25-2 ante Borregos, mientras que en el único partido de Liebres, Puma se impuso 25-12 a Osos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Y bueno, eso fue lo más importante del deporte a nivel estado. Oye, dijera Cristian Martinoli, Curi, el amigo del Pío Herrera, hoy es viernes botanero. Viernes botanero, Carlos, y bueno, vamos a tener partidos interesantes en la jornada 14, iniciando el día de hoy viernes, Morelia contra los Panzas Verdes del León. A las 7, ¿no? A las 7 de la noche en el Estadio Morelos. Emociona el fútbol. Sí. Es un duelo interesante porque recordemos que los dos vienen de ganar. Y bueno, Atlas también contra Xolos a las 9 de la noche allá en el Estadio Jalisco. Los duelos para hoy. Para hoy. Y para el día sábado, encuentros como Lobos contra Cruz Azul, Querétaro contra Santos, Tigres contra Toluca. Vamos a ver. Va a ganar Lobos. ¿Cómo le va?
No, ese no lo llevamos fácil. Es que es en cancha de... al menos que no se vaya media hora a la luz como el partido anterior, ¿no? Sí. Oye, pero eso sí está interesante. El, sí, es en el estadio UAP, el de Lobos, y el de Tigres Toluca es en el universitario, perdón, de allá de Monterrey. Mañana. El día de mañana, ¿no? A las 7 de la noche también. También los duelos del día de mañana, Pachuca-Puebla, Necaxa contra América en el Estadio Azteca, ya otro partido más en casa para las Águilas, recordemos que estuvo cuatro partidos, 3-1. Pues esperemos que se le dé el resultado, y un duelo muy importante para, bueno, todos los aficionados al fútbol, Pumas contra Monterrey, ¿no? A las 12 del día, el domingo, en el Estadio Universitario. Ese va a estar bueno. Ese va a estar bueno. Ingeniero Armando. Sí, le vamos a entrar, ¿no? Dice que gana Monterrey, pero no le entra eso. Y bueno, el último partido de la jornada sería el de Veracruz contra las Chivas Rayadas de Guadalajara a las 7:15 en el estadio Luis Pirata de la Fuente. Va a ganar Veracruz. Sí. Van a salir con todo, necesitan los 3 puntos. Necesitan puntos. Ya las Chivas ya no tienen nada que perder ni nada que ganar. O sea, así es. Pero digo, aunque ya no entres a la liguilla, cualquier equipo de esta naturaleza. Faltan muchas jornadas aún. Faltan no, como recordemos cuatro, que ya no. No, sí, de que, o sea, de que ya no pasa, pero faltan jornadas. Y bueno, no creo que para sus aficionados vean perder a su equipo. Recordemos que son 17 jornadas las del torneo, van 13, algunos partidos pendientes por ahí que se jugarán en noviembre. Bueno, y esos partidos pendientes le pueden beneficiar a los equipos que todavía están en posibilidad de entrar a la liguilla si ganan los partidos, ¿no? Recordemos que Monterrey, Tigres, Atlas. ¿Quién otro es por ahí? Santos, son equipos los que tienen un partido pendiente. Y bueno, haciendo un recuento de la tabla general, los últimos lugares, digamos, 6, 7 y 8 es León, Cruz Azul y Necaxa, que bueno, están ahí en la orilla todavía, o sea, de la calificación. Los se pueden. No. Se pueden todavía colar. Necaxa no puede ganar mañana. Se pueden colar equipos todavía como Tijuana, que es noveno, Atlas, que está en el décimo lugar con 16 puntos, Pachuca con 14, y hasta el mismo Lobos BUAP y Veracruz, que tienen 14 ¿también? Puntos, se pueden colar. ¿También Lobos y Veracruz? Sí, necesitan ganar en las últimas jornadas y esperar a que los demás equipos que están en quinto, sexto y séptimo lugar sumen puntos. Qué raro es nuestro sistema de competición de fútbol mexicano, porque hay algunos que están, haz de cuenta que es el ya para irse a la Liga de Ascenso, pero entran a la liguilla, ¿no? Sí, así es, Carlos. Así es. Bueno, como mencionas, la verdad que con 23 puntos, hasta con 21 puntos se ha dado la sorpresa, ¿no? Que los equipos amarran un boleto a la liguilla. ¿Y cuántos puntos nos lleva arriba el Monterrey todavía antes de que uno, lo hacemos? Bueno, la tabla general, los primeros tres lugares es Monterrey 27 puntos, América 26 puntos y Toluca 23 puntos. Un Monterrey que prácticamente calificado, al igual que el América, 26 puntos, no ya. Creo que bueno, con ese puntaje no creo que quede ya fuera. Con el triunfo de mañana sobre el Necaxa, el América ya está. Oigan, les quiero platicar algo al respecto, bueno, ya dieron que... Así lo de ayer, ¿no? Sí, así es, chico, Roberto Zumuano Muñoz, pues bueno, se une a la lista de los ganadores para el premio estatal. Bueno, ayer, después de un análisis exhaustivo con el equipo de trabajo de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, facultados por el artículo 11 de la convocatoria del Premio Estatal del Deporte, bueno, ya que este chico, pues bueno, se une. Pero está ahí el artículo, ¿no? Dice, señora. Esto, no, esto es un boletín que mandó, bueno, un amigo de deportes, Hans. Digo, pero no dice qué es el artículo, ¿no? No, dice. El boletín que él mandó, y bueno, dice que ya Roberto Zumuano Muñoz, pues bueno, se une a la lista. Bueno, ¿no? Entonces, sí, bueno. Oye, tampoco se pueden echar para atrás, si ya entró en el premio estatal del deporte, tampoco se puede echar para atrás de que ya le habían entregado el premio gobernador, ¿no? No. O sea, ¿se llevaría dos? Claro, o sea, se fue liso también. Sí, bueno, recordemos que esto... Entra lo del al premio gobernador... Y recibe la lana, dinero y de Tapachula. Sí, bueno, recordemos que esto fue decisión como tal de la organización, por ahí mencionaban, y no de los jueces como tal. Y bueno, pues la verdad que después de tanta presión de los medios de comunicación, tanto de Tapachula como de acá, de la capital, pues tenía que ser así. A ver, mi querido Toño. La decisión lo toman los organizadores de meterlo, no los jueces. Sí, por ahí escuchaba, bueno, con mis compañeros de deportes que sí, que la decisión la toma como tal, la, perdón, se me fue el nombre, de el deporte antes,
¿Y la Secretaría de la Juventud? La Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte, y no como tal los jueces. No, hasta donde tengo entendido fue así. Y ¿la bueno, CONADE? La CONADE, sí. La CONADE, sí. Sí, bueno, van de la mano, ¿no? Con la CONADE. Y pues. Híjole. Así fue. Bueno, pues ya. Ya tiene el reconocimiento. Yo no sé, insisto, en qué se basan los jueces para determinar. Bueno, para empezar, yo no sé. Ustedes que están en deporte deben de saber, más que yo, quién y en qué se basa para designar a los jueces. Primer paso. Dos, ¿en qué se basan los jueces para calificar a los ganadores del Premio Estatal del Deporte? Uh-huh. ¿Sí? Si existe una ley, un reglamento o X cosa. Y si una autoridad, sea la CONADE o el secretario de la Junta del Deporte, ¿tiene alguna algún reglamento o alguna ley por encima de los jueces como para reconsiderar la situación de los jueces o la determinación de los jueces? Porque si a mí me invitan a ser juez de este tipo de cuestiones y existe un reglamento y una ley, yo me tengo que apegar a esa ley o a ese reglamento. Y si en función del reglamento, yo digo, este chico no entra porque la ley dice esto, y el reglamento también, que me perdone mi amigo Pepe Orantes Costanzo y el de la CONADE, pero si quiere, ellos quieren meter la mano, no lo permito, y yo me voy a un amparo y lo llevo a juicio. Yo como juez me seleccionaron de acuerdo a estos requisitos, este reglamento, esta ley, me basé en esta ley para hacer la calificación y nadie puede estar por encima de la decisión de un juez. Claro, ¿no? Que se cumplan los estatutos, ¿no? Que se cumpla la ley. Así es. Y que me perdone su mano. O sea, podrá haber ganado un torneo, pero como dicen algunos que saben de deportes, es a invitación y el reglamento indica que no puede ser sujeto al Premio Estatal del Deporte porque es a través de las competencias que han tenido los demás atletas, pues no entra. Aunque el pueblo diga lo contrario, pero la ley es la ley, sí, y la ley se cumple. Pero en este caso yo creo que influyeron muchas cosas, ¿no? La presión de la gente. Pero la ley, la gente no puede estar por encima de la ley, nadie. La prensa. Las presiones, la prensa vale. Sí. Cuando existe una ley. Ok, sí, a eso digo, voy. O sea, se rompieron mira, esas reglas, ¿por ¿no? Qué, ¿por qué supuestos normalistas andan tomando las calles, avenidas y libramiento de Industria Gutiérrez encapuchado? Ese es un delito y tienen que ser encarcelados. No es que somos estudiantes, ¿y qué ley dice que porque eres estudiante te puedes encapuchar y cometer actos delictivos? Claro. Lo mismo, eso es la ley. ¿Qué sucede? En este país nadie respeta las leyes, se lo pasan por el arco del triunfo. No hay excusa. Pero en otros países, lo que dice un juez. Sí. Simple y sencillamente. Y se paga, ¿no? Sí, y los jueces se tienen que regir por lo que dicen las leyes, los reglamentos. Ya si quiso hacer su chanchullo por otro lado, a ver, la ley dice este, no lo hiciste, maestro, eres cesado o eres encarcelado. Pero aquí todo el mundo se pasa la ley por el arco del triunfo. Insisto, estoy suponiendo lo que pudo haber pasado, pero me están diciendo, es que dijo la CONADE y lo dijo la Secretaría del Deporte de la Junta, que si entrara. Entonces, ¿dónde queda mi calidad de juez? Mi autoridad queda por los suelos. Entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué chingados me invitaste? Mira lo que, les comento lo que dice. Dice que... a través, por lo que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, a través de la Subdirección de Becas, Premios y Reconocimientos, autorizó la aplicación del número de ganadores de la elección realizada del pasado 16 de octubre para considerar a un atleta más en la lista del Premio Estatal de Deportes aquí en Chiapas en este año del 2017, es lo que sí, dice. Sí, pero ¿en qué se basa y cuál es el contenido? Están relacionados para que pudiera entrar este ganador, ¿no? O sea, no, por eso. Digo, yo no lo conozco, yo insisto. ¿En qué reglamento, qué dice el reglamento para considerar qué? Que entre o que no entre, pues. Eso es lo que yo voy. ¿No? Si no, pues bueno, ¿sabes qué? Ya quedó un antecedente en Chiapas, no, lo hagamos aquí también. Y ya valió la ley. Sí, la o sea, mayoría si, va... Si es a criterio, pues háganlo. Pero si es por ley o reglamento, respeten. Sí, bueno, y... Lástima, porque bueno, la mayoría de atletas ahora va a querer hacer lo mismo, ¿no? No, y cuando, hay atletas... Cuando le toque un caso similar. Sí, y esto es en el deporte, nada más. Y hay atletas, digamos, que se quedaron en la orilla de llegar al Premio Estatal del Deporte, aún teniendo
el currículo de participación, tanto estatal, regional, nacional e internacional, ¿no? Que quisieran haber quedado ahí. Oye, nomás por una presión de la gente y de los medios queda otro, y yo que me partí la jefa, bueno, durante sí, toda la temporada no quedo. Sí, a eso es lo que voy. Sí. ¿Sí? O sea, si alguien hace un esfuerzo, hagan de cuenta como en la política. Alguien está haciendo chamba permanente entre las bases sociales, ¿sí? Y de repente uno que agarraron de la basura lo hace. Oye, pues si yo he trabajado toda mi vida, ¿por qué aquel? Sí, porque aquel es cuate del gobernador, es cuate del diputado, del senador, del presidente del partido. Por eso llegó. Tú no eres amigo de nadie. Entonces, un atleta que toda la temporada está echando ganas, como diciendo, matándose en sus entrenamientos y compitiendo, ganando competencias para llegar al máximo galardón, que es el premio estatal del deporte, y de repente no llega y llega, ¿sabe qué? Denle chance, porque la gente está presionando, los medios, no. Aquí cuando se aplica la ley, los medios y la gente vale. Aquí la ley es la ley, y punto. Y háganle como quieran. Digo, y en otros países se hace así, se respeta la ley. Oiga, pero es que los jueces, bueno, a ver, investiguemos a los jueces en qué se basaron. Sí. ¿No? Así debería ser, ¿no? Sí. Y bueno, digo, un negocio redondo, otro ejemplo, un negocio de redondo que donde compran jueces es el box. Sí. Y los más corruptos en jueces son los de la Comisión Atlética de California en Estados Unidos, que son muy rígidos, que si no sé qué, ya te están recibiendo los millones de dólares de los apostadores. Para favorecer en una pelea a la hora de calificar cuando se van por la decisión. Entonces, digo, pues bueno, es mi particular punto de vista, ¿no? Ah, bueno, aquí viene el ingeniero Juan Carlos. Dice, actualiza en lista de ganadores del PEB 2017, taekwondoín, tapachulteco Roberto Sumano Muñoz se une a la lista de ganadores del Premio Estatal del Deporte 2017. Este luego de un análisis exhaustivo con el equipo de trabajo de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deportes, lo que decías, Adrián, facultados por el artículo 11 de la convocatoria del Premio Estatal del Deporte, dice que al calce dice el artículo, los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos, en definitiva, por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, conducto de la Subdirección de Calidad para el Deporte. Por lo que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, a través de la Subdirección de Becas, Premios y Reconocimientos, autorizó la ampliación del número de ganadores de la elección realizada el pasado 16 de octubre para considerar a un atleta más en la lista del PEB Chiapas 2017. Lo que el artículo quiere decir es que si no está previsto en la convocatoria, ellos se toman la autorización para decidir lo que quieran. Me queda claro. Y eso fue lo que pasó. Ahora sí, ante las presiones de la ciudadanía y de los, medios de comunicación, dice, bueno, ¿sabe qué? Es una autorización que están tomando también violando la ley. Sí. O sea, si tú lanzaste una convocatoria, debe ir implícito todo. Se tiene que respetar, ¿no? Y la misma convocatoria debe decir, en caso de... Bueno, pero esto fue un caso, pues, bueno, diferente, ¿no? Que pues, no lo defiendes porque eres tapachulteco. No, no lo estoy defendiendo. Estamos hablando de aplicar la ley. Sí, estamos hablando. Aquí, por encima de la convocatoria... Es el problema que se tiene mucho acá en México, aquí, ¿no? Por encima de la convocatoria está la autoridad. Y yo como autoridad, porque así se maneja en este país, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, bienvenido Roberto Sumano a los premios estatales del deporte en el estado de Chiapas. Ya tiene su premio estatal del deporte, ya tiene su premio gobernador, ya tiene su lana que aportaron los tapachutecos. Como dijeron por ahí, ¿no? Se fue cabezón de Roberto Sumano. Carlos, ojalá en las condiciones que se dio su llegada, que no se le quite el mérito del título mundial en taekwondo, le obligue a él a ser más consistente y mantener el reconocimiento que se le está dando, ¿no? Claro. Para bien de él, futuro, para bien del deporte y para bien, y como ejemplo también de otros deportes. Sí, claro, y también que me gustaría que Roberto Sumano llegara pues a una competición olímpica, ¿no? Que también no solo quede en estatal. ¿No permanecerá algún grupo?
No se sabe, ¿verdad? Un grupo de, digo, de atletas, este, con entrenador y que haya participado en eventos deportivos. Pero la CONADE puede, la verdad, impulsar a, al chico, ¿no? ¿Currículo? Supongo que sí. Este, la verdad, pero esperemos que bueno, mantenga eso, ¿no? Que no solamente sea por tenerlo ahí en la vitrina, ¿no? Este, este título. Y bueno, hablando un poquito de aquí, de a nivel local, de Chiapas, bueno, una noticia buena, ¿no? Para los jugadores de Tuxtla FC, que bueno, ayer derrotaron 2-1 de visita al Halcones. Ah, ganaron. Bravo. Halcones de Morelos. Bravo. Y bueno, se ubican ya, Carlos, en el séptimo lugar del grupo 2, con, me parece, 17 unidades, ¿no? Esto, si mantiene su paso, podría alcanzar liguilla. Puede alcanzar liguilla porque, bueno, se divide grupo 1 y grupo 2 y califican. ¿Cuántos pasan, Toño, a la...? Son 40 equipos, Carlos. Son bastantes. Bueno, tengo entendido que es como la Liga Mexicana, que califican entre 8 y 10 equipos. Y bueno, Tuxtla está metido entre los primeros 8, es séptimo ya con 17 puntos. ¿Podría calificar? Puede calificar. Todavía faltan 4 jornadas más. Pues que aproveche los dos partidos de local, ¿no? Y esperemos, sí. De local, la verdad que le ha ido un poco mejor una vez que fue lo de la transición del técnico, que bueno, no fue un cambio como tal, porque era el auxiliar técnico que queda como técnico, Roberto Sandoval, pero como que, o sea, le ha venido... ¿Le dieron de baja al técnico? ¿Mande? ¿Sí? ¿Del Tuxtla? Sí, baja. Ignacio Negrete, desde como la jornada 3 o 4. Sí, bien rápido, ¿no? Sí, le dieron cuello. Sí, bueno, los resultados no lo acompañaron, y ahora parece que este señor, profesor Roberto Sandoval, le ha cambiado el chip al equipo, otra mentalidad, y bueno, se han enfrentado con equipos fuertes. Aún falta que se enfrente con América Premier. Ese va a ser el problema. Que ese partido también se suspendió, ¿no? Sí. Fue lo del sismo, de hecho. Ahí sí va a estar mal para el Tuxtla, lo siento mucho. Bueno, porque mi amigo Poncho Rendón dejó bien aceitadita la sub-15, sub-17, sub-20 de la América, ¿sí?, que es el entrenador, antes de irse con Memo Vázquez a los Pumas. Trae ahorita nivel la sub de América. Sí, bueno, el líder por el momento del grupo 2 de aquí de la Liga Premier de la Serie A es Pumas, ¿no? Pumas con 23 puntos. ¿Quién va primero? Pumas, del grupo 2, Pumas. El segundo es Tiburones con 20, los Freseros de Irapuato tienen 19, América está en el cuarto, Toluca está en el quinto con 18 y Pioneros de Cancún está por encima de Tuxtla FC con 18. Oye, Toño, es mucho soñar despierto en tan poco tiempo, pero podría entrar Tuxtla a la liguilla y podría, digo, es pensar despierto porque hay muchos equipos que tienen mayor experiencia, mayor inversión y mejores jugadores, que tuviéramos un equipo de la Liga de Ascenso aquí, ¿no? No, pues estaría bien. Sí, esperemos que se logre el sueño, ¿no? De los jugadores, desde que presentaron el equipo, presentaron su uniforme, están con esa ilusión, mantienen la idea de, bueno, rápidamente, ¿no? Es su primer torneo apenas en la Liga Premier, quieren buscar rápidamente, bueno, ser campeones y ascender a lo que sería, pues, la Liga de Ascenso, ¿no? Que recordemos que ya tenemos a Cafetaleros en Tapachula. Pero bueno, es un equipo que, pues, desafortunadamente no le ha ido bien. El domingo va a jugar también. Esperemos que tenga un buen cierre. Ya no va a calificar a la liguilla Cafetaleros. Y claro, desafortunadamente, pues tampoco puede ascender, ¿no? Tuxtla tiene esa oportunidad de ascender gracias al estadio que tiene. Hay equipos tanto del ascenso como de la Premier que por sus limitantes de infraestructura no pueden ascender. Tuxtla es uno de ellos que sí puede ascender. Sí. Esperemos. ¿Tiene las condiciones de infraestructura? Sí, bueno, tiene la capacidad del estadio, que me parece que le entran 30,000 aficionados al Víctor Manuel Reina. Y bueno, esperemos que se concrete ese sueño, porque bueno, vienen desde abajo estos muchachos. Estaban en Jiquipira. Vienen desde Valle Verde. No, pero se reforzaron. Ganaron, sí. O sea, los jugadores son... Sí, son otros. De esta Charro Durán. Y jugaban en el estadio Richard Ruiz Toledo de Jiquipira. De donde es el jugador de Cruz Azul. Es de ahí, Richard Ruiz, de Ejido Cuauhtémoc, municipio de Jiquipira. Richard Ruiz, ¿dónde está jugando ahorita? Richard Ruiz no es de Cruz Azul. Está en Cruz Azul, pero no hay, o se lesionó porque no lo que está en la banca. Me parece que estaba en Tijuana, ¿no? Después de Cruz Azul. No, de Tijuana fue al Cruz Azul. Pero ya desconozco y no sé nada ahorita de... ¿Dónde anda? De Richard Ruiz. Sí, me parece que sigue. Y juega muy bien Richard Ruiz también. Ah, no, mi sobrino me está diciendo que está en Veracruz.
Veracruz. En el Veracruz. Sí. Ya. Ah, bueno. Sí, porque es amigo de mi sobrino, fueron compañeros en este. Es de Jiquipilas. En la tercera división del Cruz Azul allá en la Ciudad de México. Sí. Súper humilde, Richard Ruiz. Una vez me lo encontré en la casa de un amigo allá en Tapachula, porque era familia, y me lo encontré barriendo. Simplemente, hola chicos, buenas. Barriendo. Sí, súper sencillo. Sí, todavía cuando vamos al Ejido vamos a cortar tomates, si es temporada, cortar este. Elotes. Sí, sí, sí. Qué bueno que no olviden. Porque somos raíz, de Milpa, ¿no? No se nos olvida la. Sí, no hay que olvidar la raíz. El origen, sí, ¿no? Sí, y, sí. Igual es de un ejido, sí. Donde también trabajó la agricultura. Además que es bonita, nomás que mal pagada la agricultura, ¿eh? Y llegan los intermediarios, los coyotes, que te ofrecen ya tu necesidad de paga, lo vendes, tu sí. Cosecha al 50%. Y como los campesinos no tienen sí. La forma de transportar sus productos a los centros de abasto, pues se lo dan a los llega personas, a comprar, ¿no? Ahí, en el municipio de Jiquipilas y Cintalapa hay muchos campesinos que producen melón y sandía. Entonces ya desde Puebla los termoquines llegan ahí a la milpa y ven cómo está, agarran uno, lo abren y dicen, te voy a dar tanto por la cosecha, ¿no? Y ahí en el Estéreo de Floja acuerdan, y ahí mismo a los mismos trabajadores, a ver, pónganse a cargar el camión y les dan otra lana extra a los trabajadores de los propios dueños de la parcela. Entonces, sí, sí. Pero digo, es un 50% menos de lo que les podría pero muy costar, bajo, ¿no? Si muy mal pagado y mucho. De abasto, hablando de campo, pero bueno. Es mucho trabajo. También. Así sí, está sí, la sí. Cosa. Bueno, mi querido Toño, ¿algo más? No, pues solamente eso, ¿no? Bueno, felicitar a los yo no te puedo decir que tengas un excelente fin de semana, porque el fin de semana es cuando trabajan más ustedes de la sección deportiva, que los deportes se practican los fines de semana, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pero te deseo que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, Carlos, gracias. Igualmente para ustedes. Gracias, Toño. Bueno, vamos a ver epicentronoticias.com de mi compañero Adil Pereira Vázquez, dice, ocupan mujeres y jóvenes más lugares en nuevos empleos creados, afirma Alfonso Navarrete Prida, al inaugurar los trabajos de la CONACETRA en Querétaro. Alfonso Navarrete Prida es el secretario del Trabajo y Previsión Social del país. Acuerda Cedesol, empresas de construcción y proveedores de materiales, estrategia para agilizar la reconstrucción de viviendas en Chiapas. Afirma su delegado estatal Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, o sea, de Cedesol, que cumple la dependencia federal con la primera etapa de la emergencia por el sismo en Chiapas, dotando de albergue y alimentación a las familias afectadas. Entrega el gobernador Manuel Velasco Cuello y el alcalde Luis Fernando Pereira tarjetas electrónicas a damnificados de los ejidos Joaquín Miguel Gutiérrez y agrónomos mexicanos allá en Villaflores. Secuestra grupo armado, autodenominado del cártel de Telón Z30, a menor allá en Tonalá. Esta noticia, mire usted, de Tonalá. Secuestra grupo armado, autodenominado del cártel de Telón Z30, a menor en Tonalá. Presunto feminicida Omar Fernando Rosales Toledano continuará enfrentando proceso penal en el interior de la MATE, afirma la Fiscalía General del Estado. Exige sindicato titular aplicar ley a quienes bloquean construcción del hospital LIMS en Tapachula. Arde casa habitación en el barrio San Martín, allá en la Tierra de Dios y María Santísima, Cintalapa de Figueroa, causando pánico entre vecinos y propietaria. Los bomberos salvan mascotas y a la dueña. Sufren perros callejeros, misteriosa muerte en Cintalapa, al ser envenenados con galleta. Roban en tienda de ropa Principado. Oiga usted esta nota, ¿eh? Roban en tienda de ropa Principado en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez. Solo falta que los ladrones se metan a la presidencia municipal para cerrar el círculo en la ciudad más segura del estado. Llama José Antonio Aguilar Bodegas, no permitir el regreso de gobiernos corruptos. Ahí te hablan Pablo Salazar y Juan Sabines. Abandona compañía contratada por la SCT, tramo en reparación de Pichucalco, estación Suspiro en Juárez, en perjuicio de miles de habitantes de la zona norte. Continúa bloqueo en el tramo Simojovel, El Bosque, por pobladores inconformes del ejido Los Plátanos, que exigen a su presidente municipal pago en efectivo del Copladén, que prometió en campaña. Cobran 50 pesos de peaje para poder pasar. Ese es el problema de los municipios indígenas, que los presidentes municipales para la realización de obra en los barrios les dan la millonada de pesos en efectivo. Entonces, ¿cómo le hacen para comprobar
esos gastos, esos recursos los presidentes municipales? Me pregunto. Desalojan con orden judicial a invasores que se apoderaron del hotel Las Camelias en el municipio de Reforma e intentan, dice, agredir a su propietario, siendo utilizado para albergar a indocumentados. Gestiona Eduardo Ramírez Aguilar servicios gratuitos de salud para detección del cáncer de mama. Si fracasa la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México sufriría impactos negativos por el alza a las variables de la inflación, aumentando el cemento y la varilla, afectando el proceso de reconstrucción por los sismos de septiembre. Ya están buscando pretextos. Es que va a subir, si no negociamos el TLC, va a subir la varilla, el cemento, y la obra va a ser más cara y los beneficiarios van a ser los constructores. Bueno, vamos a ver el mapa de Chiapas. Hoy aparece en dos colores, color azul y color en blanco. La parte azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros. Y se va a presentar en las regiones norte, Maya, Turijá, Celtal, Chol, de los bosques, Alto Sotzil, Celtal, Meseta, Comiteca, Tozolabal, Selva, La Candona, Sierra Mariscal, Istmo Costa y el Soconusco. La parte en blanco indica rachas de viento y de norte, y se va a presentar en las regiones Mezcalapa, Valle Soque, Metropolitana de los Llanos y la región de La Frailesca, donde está Villaflor. El sistema de alta presión del Atlántico favorecerá un débil flujo de vientos del este y sureste sobre la región, al mismo tiempo que la entrada de humedad desde el Caribe mantendrá condiciones de cielo medio nublado en Chiapas y Tabasco, con incrementos de temperaturas máximas de 1 a 2 grados centígrados, percibiéndose por la tarde un ambiente caluroso en zonas bajas. Asimismo, los efectos de calentamiento diurno sumado a la inestabilidad asociada al paso de la onda tropical número 38 ocasionarán tormentas y chubascos dispersos, especialmente sobre el oriente de ambos estados. Sobre el istmo de Tehuantepec, el viento del norte continuará de 40 a 60 kilómetros por hora y sobre todo por la zona de La Ventosa. Como siempre, le invitamos a que abrigue a los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad, además de que esté pendiente de las recomendaciones que permanentemente realiza la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado para que usted tome sus precauciones. Estamos ahorita en la capital chiapaneca a 24 grados, muy rico. Sabroso. Sí. Y bueno, vamos a ver el clima a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 20 de octubre. Para hoy, una zona de inestabilidad en la sonda de Campeche y la onda tropical número 38. Al sur de Chiapas, mantendrán condiciones de nublados densos sobre el sureste del país y la península de Yucatán. Mientras tanto, las temperaturas máximas empezarán a recuperarse en los estados del noreste, oriente y centro del país. Por otra parte, se presentarán vientos fuertes, con rachas superiores a 60 km por hora, y posibles tolvaneras o torbellinos en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Estos sistemas originarán tormentas intensas en Tabasco y Chiapas, tormentas muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo, y tormentas fuertes en Guerrero, Campeche y Yucatán. Que nos mandan esta información, dice a las 11 de la mañana va a haber un evento de en la Unidad Médica Familiar, le llaman ellos UMF, Unidad Médica Familiar, frente al Teletón, es del Seguro Social, esta Unidad Médica Familiar del Seguro Social, frente al Teletón, a las 11 va a estar el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Mikel Arriola y el gobernador del estado a las 11 en la unidad médica familiar 25 frente al Teletón para inaugurar o reinaugurar las instalaciones. Parece que estaban haciéndole algunos cambios. Y antes de irnos, déjeme decirle que del sismo 8.2 del 7 de septiembre, con el epicentro en las costas de Chiapas, llevamos 8.142 réplicas al corte a las 9.30 de la noche de ayer. Y del sismo de 7.1 grados del día 19, afortunadamente seguimos con 39 réplicas. Último sismo hoy dice magnitud 4 a las 8.48 de la mañana, 8 kilómetros al oeste de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, 81 kilómetros de profundidad. Bueno, esa era, ya cambió. Mire, empezó los sismos de hoy, o las réplicas, a las 8 de la mañana con un minuto de 4.6 de magnitud, esto con un epicentro en las costas de Tonalá, Chiapas, 4.6, 8 de la mañana un minuto. El siguiente fue a las 8.48, perdón, a las 8.28, a las 8.28. O sea, el primero fue a las 8.1, el segundo fue a las 8.28 de la mañana, de 4.5, también en Tonalá, Chiapas, dos en Tonalá, uno a las 8 con un minuto y otro a las 8.28. El primero fue de 4.6 y el segundo de 4.5. Y el más reciente fue a las 8.45 de magnitud 4 en Ixtepec, Oaxaca. Tres temblores hoy en un lapso. A las 8 de la mañana, tres temblores. Está temblando mucho. Dos en Tonalá y uno en Ixtepec, Oaxaca. Así es. Oye, y fíjate que como dato, un 20 de octubre de 1943, se oficializó el himno nacional mexicano creado por Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno. Uno fue el de la letra y otro de la música, ¿no? Sí, así perfecto. Es. Hoy se hace la conmemoración ante esto. Bueno, ya nos vamos. Así es. Síganos en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y también en Instagram como Cuarto Poder MX para que esté informado. Ahora sí, Carlos. Gracias, Adrián. Gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha. Nos vemos el próximo lunes. Buenos días. Muchas bonito gracias. Fin. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.